Otra vez. Eh, muchas gracias por estar aquí el canto se llama noel noel it's an ancient word that is synonymous with christmas it signifies the savior's birth it implies a shout of joy and a song of praise it calls us to return to the manger to behold the miracle of emmanuel God with us. Buenos días familia hermanos dios nos ha dado libertad para decidir y en cada decisión que hacemos debemos enfrentar las consecuencias de esa decisión en el libro de deuteronomio Moisés está pasando el liderazgo de su pueblo a Josué. Y muchos autores dicen que Moisés está predicando su propio funeral. Y es una de las ideas que yo tengo. Yo tengo deseos de dejar grabado mi funeral. Uh, para que no digan más ni menos de mí. El mejor que se conoce soy yo. Así que... Quiero ser cremado y quiero dejar mi sermón eh, predicado. Así está Moisés. Moisés está predicando su propio funeral y encontramos eh, en el libro de Deuteronomio dos o tres cositas. La renovación del pacto, la repetición de la ley. Y la famosa serie de las bendiciones y las maldiciones. Dice la palabra de Dios, Jehová tu Dios te manda hoy que cumplas estos estatutos y decretos. Cuida pues de ponerlos por obra con todo tu corazón y con toda tu alma. Has declarado solemnemente hoy que Jehová es tu Dios y que andarás en sus caminos y guardará sus estatutos, sus mandamientos y sus decretos, y que escuchará su voz. Y Jehová ha declarado hoy que tú eres pueblo suyo de su exclusiva posesión, como te lo ha prometido para que guardes todos sus mandamientos, a fin de exaltarte sobre todas las naciones que hizo para loor y fama y gloria. Y para que seas un pueblo santo a Jehová tu Dios, como él ha dicho. Este libro y esta parte de las bendiciones y las maldiciones tiene que entenderse, hermanos, con el desafío de van a entrar a la tierra nueva, y ellos se preguntan: ¿qué va a ocurrir? Ellos tienen temor. Pero Dios ya ha hecho un pacto con estas personas. Las bendiciones y las maldiciones son con las personas que hicieron un pacto, un compromiso con Dios. Pero el pueblo de Israel, al igual que tú y yo, tienen uh, por lo menos tres preocupaciones. ¿A quién se van a enfrentar? Y Moisés les dice sencillamente... Van a tener preocupaciones, van a tener dificultades, pero ustedes no deben olvidarse de quién, hermanos. De que es Dios quien pelea por ustedes. Dios ha sido fiel con su pueblo en el pasado y va a ser fiel en el presente y en el futuro. Y en el capítulo 7, versículos 18 al 24. Moisés le dice al pueblo, no tengas temor, acuérdate de lo que Dios hizo con Faraón y Egipto. Así va a ser Jehová con todos los enemigos. No desmayes, Jehová tu Dios va a estar en medio de ti. Dios es grande, terrible, nadie te hará frente. Y hermanos, la manera en que nosotros podemos enfrentar el futuro es recordando cómo Dios nos ha guiado en el pasado. De esa manera podemos enfrentar las dificultades que se nos presenten. Acuérdate, el pueblo está por tomar posesión de Canaán. Y tienen este temor. Y Dios les dice a través de Moisés, recuerda quien pelea por ti. Y nosotros también estamos pronto a entrar en el reino de los cielos, porque así lo creemos. Nos podemos enfrentar con dificultades y situaciones. Y Dios dice... No tengas problema porque Jehová es el que pelea por ti. Otro de los problemas que se enfrentan ahí es, les dice Moisés, tengan cuidado de la idolatría y de la inmoralidad. Van a entrar a una tierra donde hay personas idólatras e inmorales. Y Dios le dice, guarda tu corazón que no se aparte y sirvas a dioses ajenos y se inclinen a ellos. Hermanos, nosotros vivimos en un mundo lleno de idolatría y lleno de inmoralidad. Ayer leía, hay una niña de 20 años que vive en una relación multiamor con cuatro hombres mayores que ella y está esperando un bebé de uno de ellos. Y es una de las relaciones que puede haber hoy en día eh, de lo que hay de idolatría e inmoralidad. 20 añitos y tiene una relación con cuatro hombres adultos y es, es orgullosa madre de un bebé de uno de ellos. ¿Esto es lo que acepta nuestra sociedad? Moisés le dice al pueblo, ni platiquen de las prácticas que hay en ellos, ni tengan la tentación de meterse en esas prácticas, porque solamente los de limpio corazón verán a Dios. Otro de los problemas que iban a enfrentar es la apatía, el orgullo y la autosuficiencia. Dios les iba a dar tremenda bendición, pero llegaría el momento en que ellos van a decir, miren lo que yo tengo, miren lo que yo soy, miren lo que yo he hecho. Y Dios les dice, yo los voy a proteger. No jueguen con el pecado y recuerden que yo soy. El que provee para ustedes. Y en base a esto, comparto con ustedes tres o cuatro versículos que Moisés le dice al pueblo: ¿Ha oído algún pueblo la voz de Dios que habló en medio de fuego como tú has oído y has vivido? ¿Hay otro pueblo que ha escuchado la voz de Dios? ¿O ha Dios probado a venir a tomar para sí gente de en medio de otra gente con pruebas, con señales, con milagros, con guerra, con mano fuerte y brazo extendido? A ti te fue mostrado para que supieses que Jehová es Dios y no hay más fuera de Él. Ustedes fueron escogidos no porque eran bonitos, sino porque Jehová ha querido escogerlos. Porque vosotros eras los más pequeños de todos los pueblos, sino porque Jehová, ¿qué hizo de Jehová? Os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano fuerte y os ha rescatado de la casa de siervos. Dice, ¿conoce pues que Jehová tu Dios es Dios fiel, que guarda el pacto de la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta cuántas generaciones? Y entonces el último versículo de esta sección dice, guardaos que no se olviden del pacto que Jehová vuestro Dios hizo con ustedes. Y aquí viene lo fuerte de, del sermón. Porque Jehová tu Dios es fuego que consume, es Dios celoso. En caso de que hicieran lo malo ante los ojos de Jehová, dijo Moisés, pereceréis totalmente de la tierra hacia la cual pasáis al Jordán para poseerla. Quiero recordar, Dios hizo un pacto con el pueblo. Y si eran obedientes o eran desobedientes, tenían que pagar las consecuencias. En la vida cristiana no hay eh, buena suerte. Ah, qué buena suerte tengo. No, no se trata de buena suerte. O tenemos la bendición de Dios o estamos desprotegidos de la bendición de Dios. Y este es el contexto en el cual nosotros, voy a hablar con ustedes en los próximos 30 minutos, las bendiciones. Y las maldiciones. Deuteronomio 28. Son muchísimos versículos. Solamente hay 14 versículos que hablan de bendiciones. Solamente son 14 versículos que dicen: Si eres obediente, si eres que? Obediente, vas a recibir la bendición. Bendición de Dios, dice ahí el 28, 1. Y esa palabra sí es un condicional. Dice: Si oyeres atentamente la voz de Jehová, tendrás que bendición. Y este es un sermón para mí y es un sermón para ti. Nos vamos a analizar, vamos a analizar nuestra vida y nos vamos a, a retroalimentar con la palabra de Dios y decir: Estoy en el camino de recibir bendición o estoy en el camino de recibir maldición. Así de fácil. ¿Cómo puedes recibir la bendición de Dios? Dice ahí la palabra. Si escuchas atentamente la voz de Dios, recibes bendición. Si guardas y pones por obra todos sus mandamientos, hay bendición de Dios. Si obedeces todos los mandamientos, hay bendición de Dios. Si no nos aportamos de esos mandamientos, hay bendición de Dios. Y si caminamos en sus caminos, ¿qué hay, hermanos? Hay bendición. Y Dios en esa sección dice, yo quiero que seas cabeza y no cola. Yo quiero que seas primero. Y esas promesas que se aplican a Israel también se aplican a la iglesia. Y quiero compartir algunas de las cosas. Por las, en las cuales habría bendición. Donde esa persona obediente estuviera, habría bendición. Peligros, Dios lo, lo protegería de los peligros. En su entrada y en su salida, ¿qué tendría esta persona, hermanos? ¿Qué tendría? Bendición. En todo lo que hagan, habrá bendición. Sobre todo lo que tengas, Habrá bendición. ¿Quién va a derrotar a tus enemigos? Jehová. Habrá familias bendecidas. El fruto de tu cuerpo será bendito. Te hará grande y tendrás lluvia a tu tiempo. En 14 versículos está estas bendiciones. Estas bendiciones. Si entras, Jehová está contigo. Si sales, Jehová está contigo. Si haces negocio, Jehová está contigo. Si prosperas, Jehová está contigo. Hay gente que dice que algunos nacen con estrella y otros nacen qué. Eh, se lo saben bien. Pero en, en el mundo cristiano es, tenemos la bendición de Dios o hemos eh, desechado la bendición de Dios. Pero para Dios esto no es lo más importante. Para Dios esto no es lo más importante. Porque Él como padre te quiere proteger, te quiere prosperar, quiere que tu familia sea bendecida, que el fruto de tu vientre salga bien. ¿Qué es lo que quiere hacer Dios? Quiere hacer esto, hermanos. ¿Cuál es el resultado? El resultado es que Jehová te va a confirmar por pueblo santo suyo. Y lean conmigo este versículo. Dice, y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es invocado en ti y te temerán. No se trata de que te vaya bien, de que prosperes, que no tengas ningún problema, que Dios esté contigo. Eso es lo más fácil para Dios. Lo que Dios quiere es que tu vida y mi vida den testimonios de que Él es el mero mero, de que Él es el proveedor para nosotros. Dice: Y te va a confirmar como un pueblo santo suyo, y verán todos los pueblos de la tierra que verán. Que eres, que eres inteligente, que eres de negociante, que puedes hacer bien las cosas, no. Que es Jehová en quien su nombre es invocado y a ti te temerán. Dios estaba decidido a que el mundo lo conociera a través de Israel. El mundo sabría que el que da la bendición a Israel y el que da la bendición a la iglesia es Jehová. La elección dependía de Israel. La elección depende de nosotros. Pero como ya dije, lo más emocionante es que Dios quiere hacer al pueblo y a la iglesia lo quiere hacer que santo, apartado. Lo quiere hacer de su propiedad. Dios se compromete con Dios y los establece como un pueblo santo. Y entonces el pueblo santo, la iglesia santa, va a caminar, fiel es Dios, y va a caminar protegido y bendecido. Me pregunto, hermano, hermana, ¿quieres tú esta clase de vida para ti y los tuyos? O a lo mejor dices, Yo me levanto siempre con el pie derecho. En el caso mío, yo siempre me levanto con el pie derecho. A ah, ese es el, el tiempo en que yo me. ¿O oh, qué suerte tuve hoy? ¿Qué suerte que el, el carro de adelante chocó y no me tocó a mí? ¿Qué suerte? Para el creyente no vuelvas a usar eso porque no hay suerte. El creyente no creemos en la suerte. Creemos en la providencia de Dios. Creemos que Dios tiene el control. Sabemos que Él es el que maneja las cosas de tal manera que... A los que Dios aman, todas las cosas ayudan a bien. Pero si somos obedientes a su palabra y queremos caminar en intimidad con él, dice el salmista y el libro de Proverbios también, la bendición de Jehová es la que enriquece. Veamos nuestra vida, ¿cómo está nuestra vida? Nuestra vida espiritual y nuestra vida física. Tenemos demasiada suerte. ¿O tenemos demasiada bendición de Dios? ¿Qué es lo que hay en tu vida, hermano? ¿Qué hay en tu vida? Un pueblo obediente y feliz que tiene la, la protección de Dios y su bendición. ¿Quieres estar así? Es decisión tuya y es decisión mía. Pero quiero hablar de las maldiciones, porque son 54 versículos. Para mí la maldición de Dios es no tener su protección. Cuando Dios te protege, nada te toca, ni nadie te toca. Pero la maldición de Dios dice ahí, 28.15, pero si no oyes la voz de Jehová, Moisés es bien fuerte, él es celoso, él quiere que el pueblo prospere, vendrán sobre ti estas maldiciones y ¿qué va a pasar? Te van a alcanzar. Te van a alcanzar. Y ahí les van. Miren. Bueno, ¿por qué vamos a recibir maldición si rechazamos el caminar con Dios? Si rompemos el pacto, si nos negamos a obedecer su voz, si, des si lo desobedecemos, si nos rebelamos o lo abandonamos. Si no quieres escuchar, aunque te echen agua bendita y te persines y vayas y te hagas una cura o te hagan un amarre o un desate o lo que hagan. ¿Ven, ven, ven que saben bien lo que estoy hablando? La bendición de Dios es lo que necesitamos en nuestra vida para la protección completa. Pero ahí les van. Donde quieras que estés, vas a estar maldito. Cuando entres y salgas, no tendrás protección. Todo lo que hagas... Va al fracaso. No vas a prosperar. Y por favor, no estés pensando en alguien que le está yendo muy mal en la vida. Pensemos en nosotros. Todo lo que hagas tendrá una maldición. Y esto me llamó muchísimo la atención. Las enfermedades que va a recibir el hombre o la mujer que no obedece a Dios, que hicieron un pacto, dice, tendrá enfermedades dolorosas, vergonzosas y mortales tendrán falta de lluvia, tendrán hambre, escasez y el Señor va a enviar insectos destructores. Esta es la parte buena de las maldiciones. Ahí le va lo fuerte. Dios te va a castigar con qué? Con locura y con ceguera. Serás despojado de todos tus placeres. A tu esposa, a tu casa y tus hijos te los van a quitar. ¿Van a ser llevados cautivos a un país lejano? Él habla del cautiverio babilónico. ¿Van a ser obligados a servir a sus enemigos? Y esto es lo que dice Lamentaciones. El pueblo de Israel cuando fue sitiado, los padres mataban a sus hijos y se los comían porque no tenían qué comer. Iban a ver a sus hijos sacrificados y otra vez enfermedades dolorosas y de qué. Esta tarde, hermano, lee el capítulo 28 de Deuteronomio. Te vas a dar cuenta que es interesantísimo. Cuando termina eh, Moisés de decir esto, hace un compromiso con el pueblo y le dice, lean conmigo, por favor. A los cielos y a la tierra llamo por testigo hoy contra vosotros que os he puesto delante, ¿qué cosa? ¿Qué dice Dios? He puesto la vida y la muerte, la bendición y la maldición, y Dios dice, escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, atendiendo su voz, siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días. A fin de que habite sobre la tierra que juró Jehová a tus padres Abraham, Isaac y Jacob que le habías de dar. Vamos a hacer un análisis, vamos a preguntarnos, vamos a pensar en alguien que por más que hace bien o trata de hacer bien le va mal. Vamos a pensar nosotros mismos que estamos haciendo mal y nos va mal. La bendición de Dios es lo que estamos buscando. Todos buscamos la bendición de Dios. Pero si no escuchamos su voz, si no caminamos su camino, si no tenemos una relación eh, de amistad diaria con Él, nos quitamos del lugar donde Dios da esa bendición. ¿Y vienen qué cosas? Las maldiciones. Tanto fue el deseo de Moisés que los desafía y les dice. Apréndanse de memoria estas, eh, estos versículos, cántenlos cada vez que se reúnan en el culto, repítanlo a los hijos. ¿Por qué? Por la importancia de obedecer. Y si yo te pregunto una pregunta tonta es, ¿qué queremos? Queremos la bendición de Dios. ¿Right? Queremos la bendición de Dios. Pero tal vez no estamos haciendo lo que Dios quiere para bendecirnos. Y cuando no le permitimos a Dios que nos dé su bendición, tenemos las puertas abiertas para que toda la ira de Dios, y yo lo explico de esta manera, no es que Dios se enoja contigo, cuando tú pones tu vida en manos de Dios, Él pone sus manos en tus vidas y Él te protege. Cuando no le das oportunidad a Dios, ¿qué hace Dios? No mete las manos y nos puede tocar cualquier cosa de situación en nuestra vida. Mis hermanos, hermanas, Dios creó al hombre con oh, la decisión o la libertad de decidir. La bendición o la maldición es un asunto personal, es un asunto condicional. Y si alguno dice, bueno, pastor, eso es del Antiguo Testamento, no. Jesús, muchos versículos en el Nuevo Testamento y muchos versículos de Jesús, por lo menos eh, puse cuatro. Si alguien viene tras de mí, debe negarse de a sí mismo a tomar su cruz y seguirme. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Si algo pidierais en mi nombre, yo lo haré. Si permaneces en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. ¿Qué hay que hacer? Por lo menos te sugiero hoy cuatro cosas, me sugiero yo también. Hay que saber elegir. Y María supo elegir. Y Jesús la reconoció y Jesús la elogió y dijo, María eligió lo que es mejor y no le será y no le será quitado. Así que debemos aprender a elegir lo mejor. ¿Y qué es lo mejor? Sentarnos y aprender a los pies de Jesús. ¿Qué hay que hacer? Elegir a quién vamos a servir. No podemos servir a dos señores. No se puede servir a Dios y a las riquezas. No se puede servir a Dios y al diablo. Cuando los jóvenes amigos de Daniel fueron enfrentados a tomar la decisión, Dios puso en el corazón de ellos esta respuesta muy fuerte, dijo, dijeron, si somos arrojados al horno ardiente, el Dios que servimos puede salvarnos de ti, oh rey, y él nos rescatará de tu mano. Pero incluso si Dios no lo hace, queremos que sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses ni adoraremos la imagen de oro que has establecido. Todos los días tenemos que tomar decisiones. Hay que elegir lo mejor y hay que elegir a quién servimos. Además, la elección más importante que debemos recordar todos los días es yo elijo la salvación que Cristo Jesús dio al morir por mí. Esa es la decisión que todos los días debemos hacer. Mas a todos los que le recibieron, a todos los que creen en su nombre, les dio el derecho de convertirse en qué? En hijos de Dios. Y finalmente, punto número cuatro, es decisión tuya. Como dijo Josué, mi casa y yo, serviremos a Jehová. Tú y yo tenemos libertad para elegir. Y esa libertad trae responsabilidad. Hay países donde no hay libertad. Hay iglesias donde no dan libertad. Jesús es el que nos da libertad. Satanás lo que quiere es tenernos prisioneros. Si Dios quisiera tener el control de nosotros, nos hubiera hecho robots o máquinas. Pero él va en contra de su personalidad. Dios no es un dictador, Dios es un rey. Dios es amor. Él nunca va a obligarnos a hacer su voluntad. El carácter de Dios es amor y nunca va a apretar a nadie. Aunque quiere salvarnos, no va a apretar a nadie. Lo que él hace, ¿qué hace Dios, hermanos? Es pararse y esperar. Pacientemente y persistentemente. Y ustedes conocen Apocalipsis 3, 20, 21, que dice, yo estoy a la puerta y llamo. Y aquí viene el famoso sí, si alguno, si alguno me escucha. Si alguno abre la puerta, si alguno me invita, si alguno tiene la disposición, me voy a acercar a él. Y lo que Dios hace en la puerta, esperando que nosotros le podamos abrir, es que tomemos la mejor decisión. Ya se nos fue casi un año, es el último sermón que predico aquí este año. Vienen desafíos para tu familia, vienen desafíos para la iglesia, vienen desafíos para tu persona, vienen desafíos de salud, vienen desafíos financieros, vienen todo tipo de desafíos y conflictos en nuestra vida. El año 2020, si lo ven en la política, si lo ven en la economía, si lo ven en las finanzas, uh, si lo ves en la pesa del peso cuando te pesas. No luce muy bien, no luce muy bien. Pero el que cree, cada día que pasa es un día que estamos más cerca del reino de los cielos. Para los que tenemos confianza en que Dios tiene el control, es un año más que nos acerca a la venida del Señor Jesús. Algunos, tal vez, tal vez en el 2020 vamos a morir, algunos, tal vez, vamos a movernos de estado, algunos, tal vez, vamos a desaparecer. Algunos no sé qué nos presenta la vida en este año. No debemos olvidar que Dios va a pelear por nosotros. No debemos olvidar que lo que vamos a tener en el 2020 es por la misericordia de Dios. Y no debemos de desviarnos a la idolatría y la inmoralidad. Debemos de aprender a elegir. Elegir como María. Sí, yo sé que todos el primer día de enero hacemos resoluciones. Eh, bueno, el primero no, porque todavía hay residuos de la cena del 31. El, el primero no hacemos resoluciones. Pero sí el segundo o el tercero. Eh, pero las resoluciones quedan allí. Decidimos leer la Biblia más, venir al culto, dar más ofrendas, ser fiel en los diezmos, hacer obra misionera pasar tiempo con la familia, eh, bajar de peso, hacer más ejercicio, no enojarme más, no enojarme más, no enojarme más. Todas hacemos decisiones. Pero ahí se quedan, ahí se quedan. Pero en la vida espiritual, hermanos, debemos elegir cada día quién será nuestro maestro. Hay dos opciones. ¿Aceptamos al Dios del cielo? ¿O aceptamos al Dios de este mundo? ¿Aceptamos al príncipe de paz? ¿O aceptamos y servimos al príncipe de las tinieblas? No podemos servir a dos señores. Y lo interesante de las decisiones que hacemos hoy van a tener un efecto en la eternidad, pero también van a ser un efecto que va a afectar nuestro estilo de vida y comportamiento ahora. Y por eso Jesús dijo: Hay un camino, hay dos caminos. El camino ancho lleva a la destrucción, y el camino estrecho nos lleva al cielo. ¿Y qué dijo Jesús del camino ancho? Muchos, y en el camino angosto, pocos lo encuentran. Quiero ir terminando como hizo Moisés desafiando a usted, desafiándome a mí de la misma manera. Decisiones tenemos que hacer. Elecciones tenemos que hacer. Nuestra elección y nuestra decisión diaria, lo primero debe ser honrar el nombre de Dios. Y entonces le digo a la iglesia de Dios en esta mañana, a los cielos y la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros. Y Dios nos dice, he puesto la vida y la muerte delante de ustedes la bendición y la maldición. Y Dios nos dice otra vez en su misericordia, escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Ojalá que podamos amar a Dios, que cada día del próximo año podamos atender su voz, que lo podamos seguir porque Él es la vida. Y ahí está, ese es, para mí ese es otro sermón. Dios es la vida. Y si queremos tener prolongación de días, solamente en la mano de Dios. Querida iglesia, hermanos y amigos, la lucha es dura cada día. A veces tomamos decisiones equivocadas, pero Dios nos vuelve a llamar y nos dice, dos caminos. Dos situaciones. ¿Qué quieres? Yo quiero que escojas la vida. Yo quiero que escojas la bendición. Pero ¿qué quieres escoger tú? Comparte este sermón con tus hijos. Comparte este sermón con tu esposo o tu esposa que no están aquí. Comparte este sermón con algún hermano y dile, oye hermano, mira, la palabra de Dios dice así, ¿por qué no corregir nuestro camino? Porque de otra manera... Sin la protección de Dios estamos destinados a ser destruidos. ¿Qué quiere la iglesia del Señor en esta mañana? Necesitamos su protección, necesitamos su bendición. Y la palabra de Dios sencillamente nos dice, queridos hermanos, dice así, escucha la voz de Dios diligentemente. Guarda y pon por obra todos sus mandamientos. Obedece todos los mandamientos de Dios, no te apartes de esos mandamientos y camina sus caminos. ¿Y qué va a ser, Jehová? Te va a confirmar por pueblo suyo. Desafío, por supuesto. Pero si Dios lo prometió, él lo va a cumplir. Dios bendiga su palabra en esta mañana. Dos caminos, dos decisiones. Dios no nos va a forzar. Dios quiere que escojamos la vida, que escojamos al que da la vida, que escojamos al que prolonga la vida, que atendamos su voz y que lo sigamos cada momento de nuestra vida. Oremos juntos, hermanos, por favor. Señor y Padre nuestro que estás en los cielos. Alabamos tu nombre y te damos gracias. Porque en tu amor y en tu misericordia nos animas, nos sugieres, nos invitas a escoger el camino de la vida y el camino de la bendición. Señor, todo todo esto lo podemos disfrutar si escuchamos tu voz. Si caminamos contigo, si obedecemos tus mandamientos, si te complacemos. Pero como no vas a forzar a nadie, Señor, algunos tal vez, tal vez en nuestra terquedad o en nuestra tontera, no queremos escuchar tu voz. Y si no escuchamos tu voz... Tú no tienes derecho sobre nosotros para darnos bendición, ni tienes derecho para protegernos. Qué desgracia, Señor, es vivir sin tu, sin tu protección y sin tu cuidado. Permite que sea, Señor, el Espíritu Santo el que ponga en nuestras mentes este sermón, que el Espíritu Santo termine el sermón en nuestras vidas y que podamos guiados por tu palabra y guiados por el Espíritu Santo, encontrar el camino de la vida que es Cristo Jesús. Bendice a la iglesia, Señor. Ha sido un año con muchas bendiciones, demasiadas bendiciones, porque tú así lo has querido y porque tu iglesia ha sido fiel. Como familias... Hemos tenido situaciones en algunas familias complicadas, difíciles. Y en la vida personal todos tenemos luchas y preocupaciones. Pero Señor, al casi concluir este año, te agradecemos que has estado con nosotros. Te agradecemos las muchas bendiciones y cuidados. Y al enfrentarnos cada día a un, a un desafío, a un conflicto. Queremos recordar que tú pelearás por nosotros. Bendice cada familia aquí presente, los que están viendo por internet, los que están viajando. Que tu gracia nos acompañe, Señor, y que no haya nada ni nadie que nos quite el privilegio de ser abrazados por ti y ser recipientes de tus bendiciones, Señor. Cuida a cada uno de los que vamos a salir. Bendice el programa del culto en inglés, bendice también el programa de los coritos en esta tarde. Y Señor, gracias porque sin ti no somos nada y gracias porque tu bendición nos va a acompañar si obedecemos y escuchamos tu voz. Llévanos con tu bendición y con tu protección. Humildemente lo pedimos en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén. Todos hermanos, uh, tengo planeado llegar al Monte de Everest. Si ven la foto que está ahí, pues estoy pensando que algún día eh, rumbo al cielo el Señor me va a parar en el Ebrez y me va a dejar ahí. Un abrazo para todos. Bendiciones que el Señor les acompañe. Nos vemos el próximo año con la ayuda de Dios.